Bueno, así arrancamos el bloque del día de hoy y ya lo tenemos al director de la escuela, Manuel Anselmo Ocampo, Marcelo Copari. Queríamos saber sobre las diferentes actividades que lleva adelante el colegio, él como cabeza de este colegio, pero también algunas salidas que nos ha llamado muchísimo la atención y que sabemos que son parte del trabajo que vienen realizando. ¿Cómo estás, Marce? Bien. Muy bien, muchísimas gracias, siempre es un placer venir a esta casa que también nos recibe, no solo a mí, sino también a los chicos. Y bueno, sí, volvimos después de 2 años y medio a hacer una salida educativa. Rarísimo. Porque los colectivos, los protocolos, llegar a una legislatura con un espacio muy abierto desde el punto de vista de la legislación. Nosotros generalmente estas salidas vienen fundamentadas, o sea, no es que nosotros vamos porque nos gusta. Sí. Se trabaja previamente. El epicentro del viaje, de la salida, era el campo de la Perla, porque nosotros hace muchos años nosotros tenemos transversalizado ciertos temas. Uh-huh. El tema de memoria, verdad y justicia, el tema de ESI, por ejemplo, el tema de integridad y diversidad. Entonces, cada uno por su lado. Y en este caso, 4 profes del área de ciencias sociales lo habían presentado. Hacía mucho que queríamos ir a la Perla, siempre teníamos una cosa o la otra, no se conseguía autorización. No facilitaron y ahí llegamos. O sea, la expectativa es la expectativa de muchos, porque en definitiva, sí, yo personalmente no lo conocía, tenía referencia de fotos, amigos. Y bueno, yo como docente, antes que ser director, yo veo la reacción de los chicos. Bien. Entonces, la reacción de los chicos era de una, al principio, de no darse cuenta dónde estaban, hasta quedar inmersos en una situación que los golpeó, principalmente cuando lograron detectar dónde estaban los desaparecidos de Villa María y bueno, dónde habían estado, qué habían hecho. Todo eso. Bien, y todo fue eso movilizante, es muy me parece. Es muy que movilizante. Es... Sí. Es muy. Algunos se pueden interesar un poco más, algunos se pueden interesar un poco menos, les interesa de una forma o de otra. Lo que nosotros no tenemos que perder de vista como escuela es que esa transversalidad de primero a sexto año en los ejes transversales. Uh-huh. Nosotros también hace como unos 5 o 6 años que todas las propuestas las hacemos de esa forma. Porque entendemos que el chiquito que está en primero hasta el que está en sexto, en este uh-huh. caso eran chicos de quinto año, deben estar atravesados por una misma problemática y lo deben ver y ellos lo deben vivenciar. Bueno, a nosotros, bueno, porque este año en la sí. marcha de la vigilia del 23 se vino la tormenta, pero nosotros la esperábamos con pancarta, nosotros siempre hemos participado la noche, hemos visitado la vigilia. O sea, son una casa, cosas de hecho, a ver, que la gente entienda que no es salir por salir. Bien. Si vos no le explicás y vos no lo abordás previamente, no tiene sentido. ¿Y el chico le encuentra ese sentido, lo disfruta desde ese lugar o lo toma como una actividad más? Porque, a ver, tenemos los adolescentes, tenemos que decir que son muy impredecibles en muchas situaciones. Entonces, digo, en el momento de tratar el tema, ¿se interesan, lo quieren realizar o dicen, bueno, no, tengo que ir porque si no me ponen una falta? ¿Cómo lo notas vos? A ver, muchas veces depende de cómo estás focalizado. Muchas veces depende de quién te moviliza. Claro. Muchas veces depende de cómo vos lo abordas, cómo vos lo planificas. Hoy la educación está atravesada por trabajos comunes. Uh-huh. Hoy un alumno puede ver memoria, verdad y justicia, desde historia hasta matemática, pasando por lengua, música, ciencias sociales, lo que sea. Ahora, la pregunta mía es otra también, y ese es el replanteo que lo hago. Miramos a la escuela y miramos los adolescentes, y los, en cierto modo, porque a mí me toca, los prejuzgamos desde el punto de vista, pero la conducta de los adultos se emparenta con la de ellos. La indiferencia, la poca expectativa, el creer que eso es de otro, que a eso no me pasó a mí. Eso sucede en el adulto. Claro.
desde el adulto también. Entonces, llámese de cualquier lado. Sí, sí, sí. Llámese desde, inclusive desde un medio de comunicación que puede abordar esa problemática de una forma, otros lo abordan de otra forma, pero en definitiva, lo que el chico está absorbiendo, nunca nos olvidemos que son adolescentes. Adolescentes jóvenes, adolescentes preadolescentes, pero el adolescente tiene un potencial de movilización. Que si logras captar lo que ellos quieren, sí, los chicos te pasan por encima en cuanto a expectativa y en cuanto a objetivo. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, estar en el campo de la perla y ver chicas que visiblemente emocionadas me marcaron a mí dónde, cuándo, de qué manera, fíjese esto, dónde estuvo, lo que pasó. Y bueno, y hay otros que pasaron y no se dieron cuenta. Pero a lo que yo voy es, ¿por qué prejuzgarlo? Sí, sí. Ese juzgamiento que viene, si yo me juntara, en vez de hacer el viaje eso, hago un viaje con todos los papás, yo no sé si me saldría peor. Claro. Entonces, veamos por ahí que lo que se habla en la casa, el adulto, el comportamiento del adulto. Bueno, eso lo ves, yo no sé, Marce, si a vos te pasa lo mismo, pero cuando uno tiene la posibilidad de salir a la calle, de andar, de movilizarse, vos notas esa, primero por un lado, la agresión que estamos teniendo como sociedad, pero también la indiferencia absolutamente en una cantidad de situaciones que vos decís, ¿qué está pasando? ¿Se le exige a la escuela? Claro. Se le exige a la escuela que repare situaciones que el adulto o el resto de la sociedad no es capaz de asumir como tal. No. Entonces, por ejemplo, esto inclusive lo he discutido en Córdoba y me encantó poder hacerlo. El tema de la educación vial. Desastre. Ay, en la escuela tiene que estar. No me pongan a mí en la escuela. ¿Para qué quieren una asignatura? ¿Para qué quieren un espacio curricular de tránsito o educación vial? ¿Para qué lo quieren? No. Prediquen con el ejemplo. Sí. Fíjense, el hecho es acatar la norma. Sí. El hecho de acatar la norma, de saberse manejar en un contexto social, de pautas, que el chico sabe lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que es y lo que no es. Hay un montón. Yo les contaba antes de empezar que esta mañana con educación sexual integral, para nosotros es muy común hace 5 o 6 años que transversalicemos la educación sexual integral. Tenemos proyecto propio. Pero sin embargo, al día de hoy, ya han pasado muchos años, todavía lo veo en colegas, lo veo en comunicadores sociales, lo veo en papás, lo veo en mamás. Yo antes de irme a un acto, que era el izamiento de la bandera, una mamá me paró y me dijo, ¿estás segura que mi hija quiere ir? Pregúnteselo a ella. Y ella estaba encantada de ir. Sí, entonces, esa movilización la madre entendió, porque después su hija se lo contó lo que pasó y cuál era el sentido. Entonces, también hay los prejuicios, pero seguimos con los prejuicios. Sí, y en todo. Entonces, también cada uno tiene que aprender a que el espacio común, que es la escuela, tiene que sumar y que tiene que aprender a compartir. Acá, ideológicamente yo puedo estar dentro de una escuela y tengo yo, será porque ha sido mi forma de vida, toda mi vida lo he hecho así. Una mesa, me nuclean 3, 4, 5 personas que ideológicamente piensan distinto, pero hay un punto en común. Entonces, la escuela es eso. Sí. El pasa que por ahí luchamos con algo muy duro que no lo podemos, que no lo podemos abordar y no nos dan los recursos. Pero me parece que hay muchas cosas que la sociedad misma tiene que resolver. Totalmente, pero a uno le pasa, por ejemplo, que te pones, a ver, yo digo, antes el colegio, la escuela, era tu segunda casa, pero el abrigo más importante era tu hogar, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos ibas al colegio, también sentías ese amparo, ese cariño, esa presencia. Yo creo que hoy la educación ha pasado a ser lo que lamentablemente es el reflejo de la familia. La familia está quebrada, yo creo que ese es el problema. Siempre digo que siempre la base, lo sabemos todos, la base de la sociedad es la familia. La familia está quebrada. Entonces, está quebrada la familia, el chico no recibe
lo esencial en la casa. Y cuando va al colegio, ¿qué pasa? También tenés profesores y maestros que no hacen su trabajo, que también vienen con problemas de su casa. Entonces, al chico, en lugar de sumarle una cantidad de cosas y que el chico se sienta apuntalado, señal, no lo sienten. Yo creo que también es algo que está pasando y que es muy duro que pasa en la sociedad y más en la educación. No sé si vos son lo ves. Muchas. Sí, yo tal vez tenga otra, por ahí otra mirada, porque a lo mejor a todas las problemáticas hay que abordar. A todas las tenés que abordar por claro, igual. El problema es que no se aborda el aborde, desde la el casa. Aborde, sí, abordar. Claro. A mí personalmente me piden como director que resuelva hasta un conflicto familiar. Por eso. De lo cual. Pero no obstante, yo creo que hay un espíritu. Y cuando hablo de espíritu, es un espíritu de un grupo duro. Y no duro porque sea inaccesible, sino que un grupo bastante significativo de docentes, de gente que está manejando con mente muy abierta, que muchos chicos dicen, prefiero estar en la escuela que estar en otro lado. Totalmente. Entonces, vuelve a ser la escuela el epicentro de un montón de situaciones. Sí. ¿Sí? La inclusión o la exclusión tiene que ver no con matices de capacidad o discapacidades diferentes, sino también hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas. Muchas. Yo hace muchísimos años, cuando también me preguntaron si estaba de acuerdo con el PAICOR, porque el PAICOR en definitiva era para comer, yo lo celebraba, yo no tengo estructura física, pero si yo lo tuviera, inclusive lo he experimentado en dos escuelas técnicas de Villa María, los chicos cuando van a ese espacio, que es el espacio de la mesa, que es la tranquilidad. El compartir. Te sentás con ellos y es el momento en donde es la sociabilización plena. Qué bueno. Yo he tenido experiencias hermosas con directivos que hemos ido, nos hemos sentado. Si comemos o no comemos, no importaba. Mm. Inclusive le dábamos la compañía a ese chico. Entonces, por eso yo avalaba. Totalmente. Todos los planes tienen que ser avalados. Totalmente. Y además, principalmente en el devenir de este año, hemos encontrado situaciones de desamparo económico y sociales de diversa índole. Totalmente. La pandemia dejó más de 100.000 muertos, dentro de los cuales hay muchos que han estado dentro de mi escuela. Uh-huh. Y son por parientes, o por la madre, o por el padre, y ese duelo hay que hacerlo. Uh-huh. Entonces ese duelo por ahí es muy difícil. Es muy difícil. Es bueno, muy difícil. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo sentiste el regreso de los chicos, más que todo la adolescencia, que es muy difícil, cuando tuvieron que empezar a asistir nuevamente al colegio? Sí. ¿Vos sentiste que lo extrañaban, que extrañaban su espacio, que tenían esa necesidad? Porque no fue fácil contener al adolescente dentro del hogar. Sí. En plena pandemia. Y han sido dos años y medio. Digamos que hubo matices. Uh-huh. Del encierro total a visitar la escuela en un horario acotado, en visitar un grupo y el otro grupo no, en donde después de julio estaban todos juntos. Y es como que terminamos un año bien, terminamos todos juntos. Lo que sí observo, y esto lo he hablado con muchos directores permanentemente en las consultas, es que observamos que vamos a tener que volver a trabajar hábitos. El hábito se llama el oficio del estudiante. La responsabilidad en el estudio, la responsabilidad en la entrega, la responsabilidad en la asistencia, la puntualidad, el estar, el hábito, el concurrir. Se perdió. No se perdió. Lo que pasa es que nos acostumbramos a un año y medio, dos años, en sí. donde eso no estaba. Como que ese año de encierro fue un año donde, a ver, se lo puede decir cualquier papá, sí. mamá, debíamos permanecer no sé cuánto tiempo encerrados. Y eso genera, por más que me digan que las redes sociales son procesos de sociabilización, el chico necesita estar en presencia y en contacto de otro. Entonces esa sociabilización no existió. Después existió en forma parcial y después una pequeña parte. Yo creo que el desafío nuestro, lo hablamos en las escuelas, por lo menos 4 o 5 escuelas de Villa María, es volver a construir
ese oficio del estudiante. Porque no es únicamente el chiquito de primer año que viene de un de una primaria. Sí. Por ejemplo, los chicos de tercero, es muy importante prestarles atención. ¿Por qué? Porque ellos entraron a la secundaria en aislamiento y tuvieron 2 años. Cuando fueron al tercero, es como que ahí se les abrió la escuela. Terrible. Cuando se les abrió la escuela, claro, ya tienen que entrar en el ciclo orientado. Sí. Tienen que decidir, saber, tener... Muy difícil. Es muy difícil. No, por eso también era otra de las preguntas. Digo, esto de cuando el chico tenía que empezar primer año en aislamiento. ¿Cómo haces? Porque ese paso de la primaria a la secundaria y ese interés y miedo que sí tiene el chico, porque pasas... Yo digo, antes la adolescencia empezaba a los 14 años, 15 años en la época nuestra. Sí. Hoy la adolescencia empieza a los 10 años. Es increíble. 10, sí, 11 años y chicos. Y algunos de nuestra edad todavía están en adolescentes. Ah, bueno, eso no lo hablemos, Marcia. No, claro, no lo hablemos, pero... pero es cierto. Pero a ver, un adolescente te lo dice. Totalmente. Mi papá tiene un comportamiento adolescente. Sí. ¿Por qué? Porque va al mismo lugar donde estoy yo. Claro. Comparte lo mismo, hace esto. Sí. Yo digo, ¿está bien o está mal? No, cada uno tiene su espacio. Totalmente. Pero, vos sabés que yo más que los chicos de primer año, y en esto voy a compartir lo difícil que fue para las maestras de los primeros grados enseñar a leer y escribir. Mm. Las nociones básicas de matemática, lo que es las operaciones, son operaciones lógicas que constituyen la base de toda la traza de lo que viene después. Porque cuando uno llega a la primaria, a la secundaria, se encuentra, sí, con una cantidad. Total. Pero los chicos empiezan a adaptarse. Uh-huh. El tema, esos chicos que eran muy chiquitos y que tuvieron que hacérselo desde la casa. Entonces, estaríamos, esto de que se habla de que los daños de pandemia son daños vistos a 10, 15 años, sí. Yo lo avalo. Sí, seguro. Sí, yo creo que la pandemia ha dejado... yo el otro día cuando hablábamos con el doctor Treco y decíamos, vamos a estar desde ahora en más, vamos a seguir en pandemia. Sí. A este tema de esta cepa, de cualquier cepa que vaya a venir. Te vas a tener que vacunar contra el COVID y te vas a tener que vacunar contra la gripe. Pero digo... Esto realmente vino para quedarse, pero en todos los aspectos. Sí, pero fíjate una cosa. En estos 2 años y medio, la última institución que en cierto modo se permeabilizó desde el punto de vista, no porque todavía estamos con barbijo, uh-huh, es la escuela. Sí. Cuando el año pasado la vida social era ampliamente libre, nosotros seguíamos con las burbujas. Sí. Entonces yo me planteaba, afuera hacemos cosas que cuando entran a la escuela. Nosotros medimos temperatura hasta diciembre del año pasado. Sí. Ahora ya no. Sí. Sí, ya sí. No hay una expectativa. Ahora sí estamos compartiendo una incertidumbre. Mm. Porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Pero bueno, la escuela siempre tiene que estar atenta a eso. Le podrá gustar a algunos, pero... Yo creo que es importante. No. Marce, ¿cómo los chicos, qué sentimientos desencontrados o encontrados tuvieron cuando contaban lo que hacían o lo que le había pasado durante la pandemia que no asistían al colegio? Bueno, no te olvides que también hay chicos que sufrieron el aislamiento. Mm. Si había conflictos familiares, permanecer en ese ambiente seguía siendo nocivo. Entonces ahí viene el rol de la escuela. Totalmente. La escuela no estaba presente. Claro. La escuela no sociabilizaba, la escuela no podía tener su... Y era una cuestión ávida. Totalmente. Por parte de los chicos de querer hablar, dialogar. No es fácil. No. Yo prácticamente me miré todo, absolutamente todo, de cómo construir hasta una clase de matemática, hasta lo que sería la construcción, no sé, biología, cosas impensadas antes, pero que fue muy difícil. Sí, vos sabés que yo cuando
cuando uno habla con los adolescentes, digo, lo que vos decías, qué loco, ¿no? Esto de estar conectado todo el tiempo con un teléfono, no era lo mismo que la presencia. Es más, los chicos por ahí se te escapaban. Porque yo tengo un hijo de 22 años, pero que me decía, no, mamá, pero no. Era difícil. Fue muy difícil contenerlos. Y lo que sí ha sido, que se ha agravado mucho, es el tema de la violencia. La violencia de género fue terrible. La violencia familiar ha sido terrible. Lo que pasa es que al estar en un núcleo o en un lugar violento, no tenés escapatoria. No tenés escapatoria, lo digo, tanto por un femicidio como el maltrato a sus hijos, el maltrato a la mujer, el maltrato a uno o a otro. Entonces, eso sí es un daño profundo. Bueno, ahí fue, yo creo que donde se valoró, cuando la escuela está cerrada, cuando la escuela no está, por X motivo, se nota mucho la ausencia. Se nota mucho. Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí. Marce, ¿tienen pensado seguir haciendo visitas? Porque la verdad que cuando vi la publicación que tenías, me llamó mucho la atención. Yo fue impensada, nunca que nos sacaron en una visita tan importante como esa cuando yo iba al secundario, pero digo, me llamó hasta la atención, hasta con la idea de ir a conocer, de verdad. Yo creo que muchas personas, es impactante eso, por la historia argentina, por todo lo que ha pasado. Pero cuando nosotros, está bien, pero cuando en otro momento lo hacíamos desde, por ejemplo, desde las ciencias naturales, los chicos de sexto año de ciencias naturales se iban a un campamento dos o tres días cerca de Villa General Belgrano y bueno, tenían multiplicidad de actividades, etcétera, etcétera. Lo que sí estaría bueno, y creo que eso ya lo he empezado a hablar con algunos profes, es volver a Córdoba, pero por la riqueza cultural. Totalmente. Ahí hay un proyecto entre teatro, visitando teatro, la manzana jesuítica, el epicentro sigue siendo la legislatura y algo más. Porque en esto lo tenés a 150 kilómetros. Uh-huh. Pero la gente cree que todo se resuelve haciendo 150 o 555 a Buenos Aires. Sí. Y acá. Sí. Y acá. Tenés muchas cosas para acceder. Hay un movimiento cultural que hay que prepararlos a los chicos, y ese movimiento cultural también hay que acceder. Bueno. En una época no nos permitían, me acuerdo que no nos permitían ir a ciertos lugares porque ya estaban acá en Villa María. Claro. Entonces, ¿para qué te vas allá si lo tenés acá en Villa María? Sí, me parecía bien. Está bueno. Me parecía bien, sí. Marce, querido, bueno, la verdad que te agradezco muchísimo. Te he jodido por mensajes. No jode nadie. Me encantó, me parecía que era un tema para tratar. Hemos tratado algunos otros temas, que era el tema este del regreso en los niños pequeños, pero en los adolescentes no lo habíamos tratado y sabemos que era una pata muy importante, pata muy importante en la sociedad. En Villa María hay mucho para hablar. Uh-huh. Y hay colegas e instituciones educativas con proyectos importantes, hay articulaciones con educación superior, hay mucho. Pero la gente también tiene que, ahora que los medios de comunicación son tan amplios, tan inmediatos, tienen que ver a dónde. Lo que cuesta llevar un grupo de chicos a la Universidad Nacional para hacer una oferta educativa. Lo que cuesta llevar. Cuesta, y si vos no tenés un apoyo, eso no lo podés lograr. Nuestra escuela tiene la suerte, a diferencia de otras, de estar en un pleno centro, a escasos metros de un polo cultural recreativo abierto, como es todo el Parque de la Vida y muchas cosas, que uno lo puede hacer. Pero hay mucho. Hay mucho y bueno. Para hacer. ¿Van a estar participando del desfile cívico-militar en Villa Nueva? Apenas me llegó la invitación hace un mes. Se la devolví hasta con las glosas. Qué bueno. Ese es un símbolo. Ese es un símbolo. Que los chicos no se dieron cuenta hasta estos días de que volvíamos a un desfile. Uh-huh. Principalmente desfilar con los sexto después años. Después de dos años. Claro, en el y 2019 después de dos años y, había sí, sido el último. Sí. El último fue. Porque el último año es
viaje, compartir, salir, eso, y el desfile. Uh-huh. Esto no lo digo únicamente yo. Todas las escuelas de Villa María quieren acceder a eso. Vos te querés mostrarte, querés... Totalmente. Pero bueno, ahí vamos a estar. Y ahí te vamos a ver. Obvio, entonces. En Villanueva nos van a recibir. Bueno, muchas gracias, Marcos. Gracias a vos. Gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchísimas que gracias. Haciendo. ¿Cuántos años hace que estás como director? Como director hace 5 años. Bien. En docencia hace... Muchísimo. 38. Muchísimo. ¿Ah? Sí. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Gracias. Nosotros nos despedimos. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta agradable charla para saber un poco qué es lo que le pasa a los chicos, a los adolescentes, con esto de la pandemia, qué es lo que pasó después de la pandemia y con el regreso nuevamente a clases. Nos vemos mañana, como siempre, acá por C20. Somos conectadas.